¿Cómo orillarse contra el andén a hacer a bordillo en dos simples pasos? Ya que algunos conductores quedan o muy lejos del andén por miedo a dañar los rines de su carro, o ya dañan los rines de su carro porque no les da miedo quedar muy cerca al andén y no calculan bien. Bueno, entonces aquí simplemente nos orillamos y ustedes se van a orillar hasta donde ustedes crean, hasta donde les dé miedo. Entonces llegan, se orillan hasta donde les dé miedo, digamos que ahí, ya les da vaina, les da cosa. Entonces listo, ahí paramos, pero miramos el espejo y nos damos cuenta que quedamos lejísimos, miren. Ahí está apenas la línea y el andén acera, o como le quieran decir, el bordillo, como le quieran decir, está lejísimos, como se pueden dar cuenta. Entonces, bueno, lo primero es que tienen que, ese espejito lo tienen que dejar mirando hacia abajo. Yo ya lo dejé mirando hacia abajo, pues porque tenía el ejercicio preparado para ustedes. Pero cuando ustedes lleguen mirando de frente ese espejo, pues su mente va a estar mirando hacia atrás totalmente. Toca dejarlo mirando hacia abajo, la misma proporción 30-70, pero dejándolo mirando hacia abajo. Y recuerden, cuando salgan otra vez hacia adelante, volverlo a dejar mirando hacia arriba. Estoy hablando del espejo plano, ¿listo? Entonces pensamos hacia dónde queremos la cola. La cola la queremos hacia allá, ¿cierto? Hacia donde está el andén. Por lo tanto, si el andén está hacia la derecha, movemos el volante totalmente hacia la derecha. Entonces totalmente, hasta que les dé el tope. Eso no le meta misterio. ¡Tin! Listo, reversa. Miramos el espejito. Y ahora vamos a calcular que la chapa, manija, o como le quieran decir, cruce contra el andén por el espejo plano. Miren, ahí ya cruzó contra el andén. ¿Sí lo ven? Ahí está, desde su punto de vista, desde donde ustedes están, miran eso. Listo, ahí paran, close y freno. Y entonces le giramos todo el volante hacia el lado opuesto, todo, hasta el tope, todo. Listo. Y entonces volvemos a mirar nuestro espejito, todo en reversa, nunca he metido primera, todo en reversa. Y va. Miren cómo empieza a entrar, miren esa perfección como empieza a entrar. Ahora, cuando esté recto, pues paran y listo. Entonces ustedes van suavecito y calculando con el solo embrague, con el solo embrague. Ahí estamos rectos y listo. Para los que digan, no, es que yo quedé muy cerquita, que si uno queda toda más lejos, ¿cómo sería? Igual, miren acá y verán que también funciona. Bueno, ahora una más lejos, para que no digan después. Entonces, vamos aquí. No solo ya, digamos que a usted les da súper miedo acercarse al andén así hartísimo, entonces quedaron lejísimos, ahora sí quedamos re lejos. Miramos el espejo, que acuérdense que lo tenemos que bajar. Quedamos a un kilómetro de distancia del andén, hacer a bordillo, como le quieran decir. Entonces, de nuevo, reversa, ¿cierto? Y le volteamos todo el volante hacia donde, hacia el andén, si el andén o hacer a bordillo, como le quieran decir. Está a la derecha, entonces necesitamos mover la cola hacia la derecha, por lo tanto movemos toda la dirección hacia la derecha, hacia allá, ¿cierto? Hacia donde está el andén, pues. Y nos empezamos a ir hacia atrás, a puro embrague, ¿listo? Ustedes ya saben cómo es, ustedes ya vieron ese video, a puro embrague nos vamos yendo. Chapita, esperamos a que la chapa de la puerta delantera, ¿no? Llega al andén, ¡ay! Listo. Y ahora, entonces, clutch, freno, paramos. Si tienen un carro automático, pues solo freno, ¿cierto? Y vamos todo para el otro lado, hasta el tope. No se compliquen, siempre va hasta el tope ya. Y ahora, empezamos a entrar. Y cuando estemos derechos, ahí, paramos. Y listo. Si quieren a lo último, pueden llegar y enderezar el volante, pues para que las ruedas queden derechas.